Bueno, yo voy a comenzar. Bienvenidos. Yo veo caras nuevas que no conozco, entonces me voy a presentar primero. Mi nombre es Inti Guerrero, soy el director artístico asociado y curador de Teorética, el espacio independiente que fue fundado en 1999 y está en el barrio Amor. Para los que no los conocen, sí hay algunos estudiantes de arte muy jóvenes, estoy tapando araquis. Por favor, visítenos. La próxima semana vamos a tener dos inauguraciones el miércoles. Están muy invitados. Esta es una actividad, la de hoy, que está en un marco curatorial que hicimos junto con Lina Castañeda, que está acá, que ta también trabaja en Teorética. Un proyecto que se llamaba New Fantasies, que primero fue una exposición y también un otro seminario con otro invitado, que giraba en torno a muchas preguntas y debates que aún queremos seguir explorando desde Teorética en relación a genealogías de feminismos, para ponerlo en grandes términos, y que se basaba en este caso específico a partir de todo el turismo sexual que existe en la realidad de Costa Rica, pero cómo relacionarlo a partir de otros discursos sobre el cuerpo, la dominación del cuerpo y la representación de esos cuerpos. Hoy tenemos a Xavier Araquistáin, quien es más que un curador, creo que es un agente de la cultura. Es una persona quien, desde un centro cultural, que nos va a hablar hoy cómo se funda ese nuevo programa dentro de un lugar que se llama Montehermoso, en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco. Ha no solamente creado exposiciones, sino que ha cambiado de alguna manera políticas culturales. Tal vez para los que estuvieron en la charla que tuvimos en la actividad pasada en Teorética, que tuvimos un invitado que nos hablaba de la diferencia de cómo cambiar el hardware o el software cuando uno está en el campo de la cultura. Creo que Araquis no solamente ha cambiado el software en relación, digamos, a los temas que se hacen en términos de curadurías, sino también el hardware, ¿sí? Las estructuras institucionales y las políticas de cultura. Quería agradecer a Eric por darnos este espacio de la UCR. Que está fantástico y espero que podamos hacer más actividades acá. También la visita de Araquis está dada gracias al apoyo de una beca de la Acción Cultural Española a través de la Embajada de España, que también les agradecemos. Y para los que están llegando, para que se acerquen, de nuevo va a ser una presentación iconoclasta. No hay imágenes, entonces hay que prestarle toda la atención a Araquis. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias a Teorética y a la Universidad de Costa Rica por esta invitación. Inti, Eric y Gabriela, y gracias también a la Acción Cultural Española, pues, por permitirme estar aquí esta mañana. Y os voy a leer una ponencia que se titula Montehermoso 2000. ¿Se oye bien? ¿Esto es el micrófono? Yo no sé si es necesario incluso, pero bueno, lo vamos a hacer, ¿no os parece? Bueno, como decía, la ponencia se titula Montehermoso 2008-2011, un modelo feminista para el campo del arte. Y esta conferencia lo que hace es repasar el marco conceptual que sostuvo el proyecto de producción, exhibición y difusión del arte y pensamiento contemporáneos que, como decía Inti, se llevó a cabo en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz en el cuatrienio 2008-2011. Un proyecto que por primera vez, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, incorporó a las mujeres en paridad en todos sus programas y actividades y que se nutrió del pensamiento feminista como una fuente de conocimiento crucial para comprender tanto las prácticas artísticas contemporáneas como las sociedades que las producen. De hecho, Montehermoso fue el resultado de retener las principales aportaciones críticas que desde el feminismo se han hecho en el campo del arte contemporáneo. Desde que las mujeres se incorporaran de forma continua y masiva a la práctica y la teoría artística con la tercera gran ola del feminismo hace tan solo 40 años. Bueno, empezaré hablando de un documento que se llama el Manifiesto Arco 2005. En febrero de 2005 invité a un grupo de pensadoras,
artistas, comisarias de arte y representantes institucionales, todas ellas de diferentes generaciones y nacionalidades, al foro de debate sobre la intersección entre arte y feminismo que por segundo año consecutivo dirigía en la Feria de Arte de Madrid, ARCO. Y lo hice sabiendo que el problema del sexismo en el arte, aunque presenta especificidades disciplinares y culturales propias, supera el marco del campo artístico, al igual que supera los marcos nacionales. En aquella edición propuse el título Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los mundos del arte, diseñando estrategias, con la pretensión de promover acciones concretas que trascendieran las habituales, aunque necesarias, elaboraciones de estadísticas que constatan la abrumadora evidencia de que las mujeres siguen discriminadas en el campo del arte en pleno siglo XXI y que trascendieran también las igualmente habituales y necesarias tareas de recuperación de artistas olvidadas por la historia del arte oficial. Para ello, invité a ponentes que abordaran las dimensiones políticas, tanto de las cifras como de las monografías, desde una perspectiva específicamente feminista. Mi propuesta partía de dos datos. Uno, que las mujeres eran y son mayoría en las facultades de Bellas Artes. Yo no lo sé si este es el caso en esta escuela en la que estamos esta mañana. Aquí, y dos, que a pesar de ello la presencia de artistas en las programaciones y las colecciones de los centros de arte y de los museos seguía y sigue siendo anecdótica. Además, relacionaba estos datos con otras dos cuestiones. La primera, que organismos supranacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas llevaban años recomendando a sus Estados miembros la adopción de medidas para corregir lo que llaman la desigualdad de género, medidas como la aplicación de cuotas de sexo, que estaban dando buenos resultados en áreas como la política y la empresa. Y la segunda idea que retenía era que incidía en que estas medidas no se estaban implantando ni parecían afectar de ninguna manera al campo del arte. Desde su inicio, el foro suscitó un encendido debate en el que participaron tanto las ponentes como el público, un debate que rápidamente se polarizó en torno a dos posiciones. Por un lado, la que secundaba la idea implícita en la propuesta de convocatoria de las mesas. Esta defendía el reclamo a las administraciones públicas del establecimiento de medidas, como el de las cuotas de sexo, en las programaciones y adquisiciones de obras de los centros de arte y de los museos, como un instrumento válido para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo del arte. Se alegaba que la mayoría de las estructuras que producen, muestran y difunden el arte en el Estado español se financian con fondos públicos y que, por lo tanto, esas estructuras eran susceptibles de adoptar medidas como la aplicación de cuotas de sexo, que se habían ido incorporando con éxito, como decíamos, en otros campos de actividad. Sin embargo, y desde la otra posición, se afirmaba que la aplicación de cuotas de sexo no solventaría el problema de la discriminación de las mujeres en el campo del arte, alegando que este problema es estructural y que para conseguir eliminar su sesgo sexista es necesaria una transformación completa de las instituciones artísticas y sociales. El debate fue duro, en buena parte porque un sector del feminismo era muy crítico con lo que alrededor del año 2000 se había denominado la institucionalización del feminismo. De hecho, se habían empezado a evaluar desfavorablemente muchas de las políticas públicas llamadas de género, políticas que se implantaron desde mediados de los años 80 en el Estado español y en otros países. Más aún, incluso algunas teóricas feministas no anglosajonas cuestionaban abiertamente la misma categoría género como una categoría de análisis válida en sus propios contextos culturales. Entre estas últimas se encontraba la antropóloga feminista Lourdes Méndez, que en Una convivencia implícita, publicado ese mismo año, 2005, denunciaba que la categoría género había sido adoptada sin mayor problema por las instituciones del Estado y que estaba produciendo una serie de estudios y análisis de género que la autora define como sujetos a una reflexividad institucional incapaz de superar el marco institucional que los genera y que, por lo tanto, es incapaz de eliminar el sexismo que estructura esas mismas instituciones. Para hacerlo, señalaba Méndez, era necesario aproximarse a la cuestión desde una reflexividad epistémica, que como los estudios feministas que sí lo hacen, eran capaces de analizar la problemática de la diferencia sexual en su dimensión real. Méndez advertía que, y cito,
La in... Sí. Ok, vale. ¿Se sigue bien? ¿Se escucha bien? ¿Me oís? Bien. Muy bien. Al micrófono, ok. Bueno, estábamos a punto de citar a Lourdes Méndez, diciendo que había hecho una distinción entre lo que ella llama reflexividad institucional y reflexividad epistémica. Entonces, ella decía que los estudios feministas se aproximan a la problemática de la diferencia sexual desde una reflexividad epistémica y decía que Lourdes Méndez advertía que, cito, la ilusión de que la espinosa problemática de la diferencia jerarquía entre sexos y sexualidades puede resolverse jurídicamente ha calado tan hondo que tendemos a olvidar que la desigualdad que nos atañe en tanto que mujeres sociales, al igual que aquella que afecta a lesbianas y gays, es pilar básico de un orden social, político, económico y simbólico, en cuya reproducción están implicados los estados, las leyes que estos promueven y las teorizaciones científico-sociales que, referidas a estas cuestiones, son institucionalmente retenidas. Fin de cita. En este sentido, Méndez recoge en su texto las voces de diferentes autoras feministas que, como Héritier, recuerdan que la desigualdad entre los sexos la estructura un orden sexual que las leyes son incapaces de combatir, puesto que remite a una valencia diferencial de los sexos que liga entre sí y explica el funcionamiento de los tres pilares del trípode social que para Claude Lévi-Strauss eran la prohibición del incesto, el reparto sexual de las tareas domésticas y una forma reconocida de unión sexual. O que como Douglas piensan que las leyes contra la discriminación no sirven para nada, las campañas sobre las mujeres maltratadas no tienen la posibilidad de ser eficaces, lo que hace falta es cambiar las instituciones, dice Douglas. O como la propia Françoise Dugout, otra autora participante en el foro de Arco, que señalaba, y cito, las medidas igualitarias o incluso la discriminación positiva no impiden al odor di femina perfumar los lugares de trabajo y contratación, los locales de los partidos políticos o las escuelas. Fin de cita. Al otro lado del espectro feminista, entre las que decididamente defendían el reclamar a las administraciones públicas medidas correctoras y en concreto la aplicación de cuotas de sexo, se encontraba la filósofa feminista Amelia Valcárcel, que argumentaba que, voy a citar, hay que iluminar el déficit cualitativo más allá de la acumulación de habilidades y sobrepasando los márgenes cuantitativos de acción positiva. Interviene en la acumulación de autoridad y respeto por parte del colectivo de las mujeres como un insumo de valor propio. Y sin embargo debe ser iluminado cuantitativamente. La cantidad está íntimamente relacionada con la cualidad. Paridad quiere decir la mitad. También en la excelencia y por una buena razón, porque las mujeres también la poseen. Fin de cita. Aunque como esta autora ya nos recordara allá por 1980 en su emblemático artículo El derecho al mal, publicado en El viejo topo, la verdadera igualdad para las mujeres supone poseer ambos derechos, el derecho a la excelencia y el derecho a no ser excelente. Y voy a citar nuevamente a Amelia Valcárcel. No reclamamos entonces nuestro mal. El mal por el que se nos ha definido y no queremos tampoco el bien que se nos imputa, sino exactamente vuestro mal. Este es un discurso moral feminista verdaderamente universal en el que no se pretende mostrar la excelencia, sino reclamar el derecho a no ser excelente. Como vuestro logos moral desde siempre ha funcionado. Fin de cita. ¿Sí? Seguimos. Desde esta posición se defendió que históricamente a las instituciones se les presiona cuantitativamente para conseguir su posterior transformación cualitativa y que en parte los propios avances que se habían conseguido en ciertas regiones del planeta en los últimos 100 años sobre las condiciones de vida de las mujeres y de otros colectivos minorizados respondían exactamente a esta dinámica. También se distinguió entre acción positiva,
cuando por el bien común se promociona a quien no tiene las mismas capacidades y los mismos méritos porque no ha podido adquirirlos debido a que parte de una situación de salida desfavorable, y paridad, cuando se promociona a quien tiene las mismas capacidades y méritos, pero no accede a determinados espacios por cuestiones ideológicas, lo que, por ejemplo, ocurre en la actualidad en el caso de las mujeres y el arte. Finalmente, desde esta posición se propuso redactar y se redactó un manifiesto que recogía los postulados de la convocatoria del foro como un gesto para enunciar el malestar y denunciar la situación ante los poderes públicos. No quiero pasar por alto que en este punto, a la hora de firmar el manifiesto, el debate se enquistó y fue necesario que Ute Metabauer consiguiera desbloquear la situación con estas palabras. Voy a citarle. Yo que apruebo este texto, digamos que en un 40%, reconozco el trabajo de sus impulsoras y lo apoyo por solidaridad feminista. Y cuando yo desarrolle mis discrepancias y mi propia propuesta, apelaré a vuestra solidaridad feminista para reconozcáis mi trabajo. Fin de cita. Gracias a la invocación a la solidaridad feminista de Metabauer y a las decisiones como la de Lourdes Méndez, que aceptó la firma del manifiesto como una estrategia coyuntural, el manifiesto Arco 2005 se aprobó y firmó por todas las ponentes y la mayoría de las asistentes el día 11 de febrero de 2005. En aquel momento, desde mi punto de vista, aquellos 3 días de intenso y duro debate dejaban varias conclusiones importantes, de las que quiero destacar dos. Una, que no parecía incompatible trabajar en los dos frentes a la vez, la crítica institucional y el trabajo institucional interno de reformas. Y dos, que el establecimiento de cuotas de sexo era compatible con otras estrategias feministas. El complejo debate político de Arco 2005 se refirió, ignoró e incluso contribuyó al debate que se ha estado llevando a cabo en el seno de la disciplina Historia del Arte desde comienzos de los años 70, cuando la tercera gran ola del feminismo hizo posible que, por primera vez hace tan solo 40 años, las mujeres se incorporasen a la práctica artística y a la teoría del arte de forma masiva y continuada. Fue, de hecho, otra ponente de Arco 2005, la historiadora norteamericana Linda Nochlin, quien, siguiendo la propuesta sobre las mujeres y la literatura que Virginia Woolf planteó en una habitación propia en 1929 es el texto de Virginia Woolf, pero el texto de Linda Nochlin, como supongo que todas y todos sabréis, es de 1971 e inaugura la perspectiva feminista en la disciplina de Historia del Arte con su ya legendario artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, que publicó, como decía, en 1971 la revista Art News. Esta pregunta, y cito a Linda Nochlin, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, nos ha llevado a la conclusión hasta el momento de que el arte no es una actividad libre y autónoma llevada a cabo por un individuo dotado de grandes habilidades, influido por artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por fuerzas sociales, sino que de hecho la situación total de la producción artística a nivel tanto del desarrollo del o la artista como de la calidad de la obra en sí, tiene lugar en un contexto social, formando parte esencial de su estructura y se revela mediada y determinada por instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo, mitologías del creador divino o la noción de artista como héroe o marginado social. Fin de cita. El artículo de Nochlin puso de manifiesto que la institución arte estaba construida sobre la idea de sexo social dominante y que era una de las instituciones reproductoras del orden sociosexual dominante de larga duración que mantiene y perpetúa la jerarquía masculina y que en esos mismos años se designó con un término de nuevo cuño, el patriarcado. El texto de Nochlin inspiró una serie de estudios, publicaciones y exposiciones dedicadas a rescatar a las artistas mujeres que habían sido ignoradas o minusvaloradas por la historia del arte oficial y se interpretó como el germen de un nuevo modelo de práctica historiográfica y curatorial del arte que, a riesgo de ejercitar una simplificación excesiva, podríamos decir que consiste en proponer un cambio de paradigma para incluir a las mujeres y a sus trabajos en la disciplina. Lo que desde otras posiciones ha sido considerado como insuficiente para transformar la historia del arte si queremos que ésta incluya el conocimiento feminista y su agenda política y social. De hecho, una década después, en 1981,
la historiadora del arte británica Griselda Pollock publica junto a Rochica Parker All Mistresses, Women, Art and Ideology, en el que afirman que en contra de la extendida creencia popular en la actualidad, las mujeres siempre han hecho arte y que, cito, ha sido solo en el siglo XX cuando las artistas han sido sistemáticamente borradas de la historia del arte, fin de cita. Además, Parker y Pollock señalan que el arte hecho por mujeres ha sido categorizado como menor a través de un estereotipo que presenta a las mujeres negativamente como faltas de creatividad y de nada significativo con lo que contribuir y sin ninguna influencia en el curso del arte. Y añaden que aunque el estereotipo femenino parece simplemente una vía para excluir a las mujeres de la historia cultural, vuelvo a citar, es de hecho un elemento crucial en la construcción de la actual visión del campo de estudio de la historia del arte y de la disciplina historia del arte como una categoría estructurante en su ideología. Fin de cita. Por lo tanto, evitan a propósito presentar la historia de las mujeres como una mera lucha contra la exclusión y la discriminación de instituciones como las academias de arte. Para ellas, esta aproximación fracasa a la hora de transmitir los modos específicos en que las mujeres han hecho arte bajo diferentes restricciones en diferentes periodos, afectadas tanto por cuestiones de clase como por su sexo. Más aún, enfatizan que mirar la historia de las mujeres solo como una lucha progresiva contra los elementos es caer en la trampa de reafirmar inconscientemente los estándares masculinos establecidos como la norma apropiada. Y cito a Parker y Pollock. Si la historia de las mujeres se juzga simplemente contra las normas de la historia masculina, las mujeres quedan aparte una vez más, fuera de los procesos históricos de los que ambos, hombres y mujeres, son partes indisolubles. Fin de cita. Finalmente, Parker y Pollock cuestionan seriamente la creencia de que las mujeres necesitan luchar para acceder e incluso a obtener reconocimiento del existente campo del arte dominado por los hombres. Ya en All Mistresses, Pollock, junto a Parker, sienta las bases de la pregunta que en 1994 formulará Pollock en solitario, a saber, ¿puede la historia del arte sobrevivir al feminismo? Y cito a Pollock. Para intentar comprender la naturaleza y los efectos de la intervención feminista, yo no puedo acantonarme en el estricto dominio de la historia del arte y su discurso en el seno de la art history. La comprensión de los efectos feministas escapa a sus esquemas críticos e interpretativos. El saber es de hecho una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. La historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las mujeres, a fin sobre todo de poner en su lugar un discurso por el cual afirmaremos la presencia, la voz y el efecto del deseo de las mujeres. Fin de cita. A su vez, la perspectiva de Pollock, que se ha entendido como un salto epistemológico, también ha inspirado otra práctica historiográfica y curatorial que ha explicado y mostrado el trabajo de las artistas desde posiciones y en términos diferentes a los canónicos de la crítica de arte hegemónica. Una práctica que la propia Pollock nunca ha dejado de desarrollar y a la que se le podría objetar que al pretender revalorizar los trabajos artísticos realizados por mujeres, se puede caer en el error de no observarlos de forma crítica como producto de unas relaciones de poder específicas del patriarcado. Además, aunque estas prácticas pueden estar orientadas a desestabilizar la relación estructural que existe entre la valoración del arte producido por mujeres y el producido por hombres, con bastante poco éxito de momento, a menudo no parece superar el relato esencialista de lo femenino construido por el patriarcado. Bueno, si bien el diseño del proyecto del Centro Montehermoso surgió como resultado del tenso debate entre feministas de Arco 2005, como una necesidad de experimentar la posibilidad de compaginar las perspectivas Nockling y Pollock en un mismo proyecto, y tiene un sentido específico como aportación a ese debate, no cabe duda de que el paraguas que ofrecían las nuevas leyes, en un primer momento la vasca, y poco después la orgánica española, lo hizo posible.
No deja de ser llamativo que la Ley Vasca de Igualdad fuera aprobada por el Parlamento Vasco 5 días después de la firma del manifiesto Arco 2005. Una ley que se ocupa de la cultura en apenas 12 líneas de su artículo 25 y que solo se refiere explícitamente a las actividades artísticas para prohibir su subvención en el caso de que sean discriminatorias por razón de sexo, sin añadir ninguna otra especificación. Pero aún más sorprendente resultó que en los meses sucesivos, de la mano de una de las firmantes del manifiesto, el documento fue recibido por el Partido Socialista. En aquel año, en el gobierno, el partido trabajaba la redacción de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que se aprobaría finalmente 2 años después, con la práctica totalidad de las propuestas del manifiesto recogidas en su artículo 26, donde la ley se ocupa de la cultura y el arte. Bastante más extenso y concreto que su homólogo vasco, este artículo sufre, sin embargo, del mismo problema principal, el hecho de que solo tenga carácter recomendatorio, lo que permite su violación sistemática. De hecho, cuando en 2006 me presenté al concurso para la plaza de dirección de Montehermoso, lo hice con un proyecto que retenía 3 conclusiones del debate de Arco y de mi experiencia previa como curator feminista. La primera: desde mi punto de vista, las posturas de Nockling y Pollock, lejos de haber quedado obsoletas, siguen presentando 2 modelos de intervención feminista absolutamente relevantes en el campo del arte, que además, y como veremos en el caso de Montehermoso, se pueden complementar en un solo proyecto. Segunda, que la celebración de eventos feministas aislados en las instituciones no dejan de ser anecdóticos y no consiguen transformar ni las instituciones que los albergan ni los cánones dominantes. Y tercera, las exposiciones que solo muestran el trabajo de artistas mujeres no consiguen escapar a ser clasificadas como una subcategoría dentro del arte, subcategoría que afecta tanto al evento como a las artistas que lo conforman. El proyecto que desarrollé junto a mi colega Beatriz Herráez para el Centro Cultural Montehermoso entre el 2008 y 2011 transformó el antiguo centro cultural en un centro para la producción, la exhibición y la difusión del arte y el pensamiento contemporáneos, que continuó formando parte del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que fue completamente reconstruido sobre las bases de la definición de cultura recogida en la Declaración de México de 1982 de la UNESCO. En consecuencia, el centro entendía el arte y la cultura como espacios de reflexión crítica de las sociedades contemporáneas y como escenarios y motores de la producción de conocimiento y de los procesos de transformación sociales y políticos. El plan de centro se elaboró en torno a lo que se ha definido desde diferentes posiciones como arte contemporáneo internacional y o como campo restringido del arte, es decir, una serie de prácticas artísticas que se producen, circulan y se consumen en un circuito internacional que además genera y transmite las corrientes dominantes del arte. La adopción de perspectivas críticas de análisis y actuación en el campo del arte contemporáneo internacional facilita el estudio de los sistemas de representación y de su papel en la construcción y reproducción del imaginario simbólico. Un trabajo que, por un lado, permite abordar cuestiones como la revisión de los valores sociales desde la perspectiva de la convivencia y de forma especial los referentes a la igualdad entre los sexos. Y por otro, la recuperación de la memoria histórica, visibilizando las aportaciones de las mujeres en los territorios del arte y del pensamiento. Y con estos objetivos y de forma pionera, el proyecto general se estructuró aplicando políticas de igualdad entre los sexos y considerando el pensamiento feminista como fuente de conocimiento crucial para comprender el mundo actual. De hecho, la relectura feminista de la historia del arte, así como la de las prácticas artísticas del presente y sus análisis explican, como ha resaltado Pollock, y cito, reconocer las jerarquías de poder que rigen las relaciones entre los sexos, hacer visibles los mecanismos sobre los que se asienta la hegemonía masculina, desentrañar el proceso de construcción social de la diferencia sexual y examinar el papel que cumple la representación en esta articulación de la diferencia. Fin de cita. El desarrollo de estas políticas y perspectivas convirtió a Montehermoso en el primer y único centro de arte, cultura y pensamiento contemporáneo que aplicó los artículos referentes al arte y la cultura de las leyes de igualdad vigentes en el País Vasco. El centro garantizaba la participación en paridad de las mujeres siguiendo 2 estrategias complementarias que no aíslan a las mujeres ni a sus trabajos como subcategoría específica del campo artístico ni de la actividad intelectual. La primera,
aplicar cuotas de sexo en cada una de las actividades y programas para garantizar que la mitad del total de los y las participantes en la programación fueran mujeres. De esta manera se conseguía además distribuir equitativamente el presupuesto del centro entre ambos sexos y visibilizar y promocionar el trabajo de las mujeres. La intervención feminista sobre el presupuesto de la institución incluía además una reflexión sobre las condiciones materiales de producción artística e intelectual que generó una tabla de honorarios que guardaba una relación con los salarios que nosotras mismas percibíamos en la institución. La segunda estrategia era la de aplicar cuotas feministas, desarrollando líneas de producción y exhibición artística que impulsen el pensamiento feminista, centradas en la promoción de valores como el de la igualdad entre los sexos, a la par que se deconstruyen estereotipos de sexo, género y sexuales. Siguiendo el razonamiento de las perspectivas Nocklin y Pollock, la programación del centro se puede dividir en dos grupos. Uno, el programa general, que producía exposiciones y actividades inscritas en las diferentes corrientes internacionales de arte contemporáneo, en las que aplicábamos cuotas de sexo e incluíamos en diferentes niveles la perspectiva feminista como una más de las perspectivas críticas que informaban los diferentes proyectos. En ese sentido, Montehermoso fue un territorio de posibilidad entre dos esferas, redes relacionales del campo del arte, que muy raramente entran en contacto y menos aún de forma continua. Dos, los programas específicamente feministas sobre arte feminista, como el proyecto curatorial y expositivo Contraseñas, en el que se invitó a diferentes curators feministas procedentes de diferentes contextos culturales para hacer una selección de piezas de arte feminista. Por lo tanto, este programa se pensaba, producía y valoraba según criterios de diferentes discursos feministas. Otro ejemplo de esta sección de la programación lo constituía el curso sobre producción artística y teoría feminista del arte que la antropóloga feminista Lourdes Méndez y yo misma codirigíamos. En él invitábamos a teóricas de diferentes disciplinas y nacionalidades que incidían en la dimensión social de la producción del arte y a difundir y continuar escribiendo una historia feminista del arte. La programación general se estructuraba en torno al programa Arte e Investigación, como uno de los ejes centrales de la programación del centro, que condensaba y exponía una serie de preocupaciones que de forma transversal y sistémica definían la política cultural que se desarrolló en Montehermoso. Tanto la convocatoria como la selección, la producción, la exhibición y la difusión de los proyectos que constituían el programa desarrollaban la relación arte-investigación. Una relación que inscribe las prácticas artísticas y culturales críticas contemporáneas en el marco de la producción de conocimiento. Es decir, entiende las prácticas artísticas contemporáneas como una metodología compleja de producción de conocimiento. Cada año en arte e investigación se produjeron y exhibieron en el centro 8 proyectos artísticos, 1 curatorial y 3 de investigación. De estos últimos, al menos uno se dedicaba a la construcción de la contribución de la escritura de una historiografía de la intersección entre arte y feminismo en el Estado español, una historiografía que es bastante escasa al día de hoy. Este programa, al igual que otros que formaban la programación de Montehermoso, ponía en relación, me refiero a arte e investigación, una serie de agentes de los ámbitos de la educación, la crítica, los equipamientos artísticos, la práctica curatorial, la artística, diferentes campos de conocimiento, etcétera, que formaban una compleja red de relaciones. El proyecto de producción, exhibición y difusión de arte y pensamiento contemporáneos que se llevó a cabo entre 2008 y 2011 en el Centro Montehermoso fue el resultado de retener las principales aportaciones críticas que desde el feminismo se han hecho en el campo del arte contemporáneo y fue también el resultado de muchos años de trabajo feminista de mis colegas y del mío propio en este campo. Fue una contribución a los debates feministas sobre el arte, pero sobre todo demostró que incluir a las mujeres en paridad en los programas artísticos y culturales no solo es posible, sino que además mejora la calidad del programa. En este sentido, el éxito del proyecto permitió situar al Centro Cultural Montehermoso en una red de instituciones nacionales y foráneas de reconocido prestigio, al mismo tiempo que amplió las relaciones y la imbricación del centro en el contexto local, acercando el arte y la cultura contemporáneo a los usuarios y las usuarias. De hecho, el proyecto adquirió una cierta popularidad en el extranjero y, sin embargo, en el contexto vasco y español, su dimensión institucional ha sido completamente ignorada. Así que me gustaría concluir destacando que Montehermoso fue un proyecto diseñado para una institución pública
y que se pensó como una herramienta para aplicar las recomendaciones presentes en los artículos que se ocupan del arte y la cultura de las leyes de igualdad vigentes en el País Vasco y en el resto del Estado español. Montehermoso fue y sigue siendo una hoja de ruta válida para transformar desde dentro las instituciones públicas, artísticas y culturales con el objeto de que incorporen a las mujeres en igualdad de oportunidades. Fue precisamente esta dimensión del proyecto la que atrajo al gobierno socialista de la ciudad y que en especial fue de gran interés para la concejala de Cultura de aquel gobierno, Maite Berrocal, una feminista que personalmente apoyó el proyecto porque entendía que las políticas culturales también deben rendir el respeto más escrupuloso a uno de los horizontes principales de la democracia contemporánea, el de la igualdad entre los sexos. Y esta es la presentación. Hasta aquí la presentación. Supongo, Inti, que si hay... Araquis, muchas gracias. Pues yo tengo un comentario, pero lo más interesante es que ustedes también pregunten o digan cosas que les quedaron por ahí o que quisieran aclarar o que quisieran opinar en relación a lo que ha hablado Araquis. Yo en general creo que es un fenómeno bastante interesante de cómo nos hablaste de la producción de un manifiesto que se construye en el marco de los encuentros teóricos de una feria de arte, ¿no? De cómo ese documento, que es la feria de arte, si la nombraron es ARCO, cuando ahora que estás hablando de ARCO, de estas mesas redondas y de los debates que ocurrían en ARCO, se refiere a la feria de arte en Madrid, para los que no tienen la referencia, y de cómo ese documento que es producido desde ahí logra insertarse a una política que tiene que ver con la sociedad civil y luego ese es el contexto para poder crear, ¿no?, un programa institucional. Creo que sería bueno, es un comentario, si quieres ampliar un poco más sobre eso, sería interesante. Y también, tal vez es una pregunta en la actualidad, en relación, digamos, a la situación económica y política en España actualmente, donde digamos que hay una vuelta al orden, ¿no?, en donde se están justamente acabando las posibilidades de pensar esas nuevas utopías o hay más vulnerabilidad política, ¿no?, porque la ultraderecha, digamos, tiene más campo para echar un paso atrás a tal vez a luchas que se habían conseguido, pero eso en general es. Y bueno, por favor, háganle preguntas. Gracias, Inti. Bueno, pero si no está, ese micrófono es para cualquiera que lo necesite. No sé, para responderte, me preguntabas por la relación entre arte y sociedad civil. Tiene que ver con cómo tu posición dentro del campo en el que trabajas. Yo trabajo en el campo del arte desde el principio. Yo estaba haciendo una tesis doctoral sobre cine comercial, sobre las representaciones, la imagen fílmica de las identidades de sexo, género y sexuales, en concreto la figura del travesti de, no sé cómo, como en cada país los términos suelen ser a veces los mismos, pero tienen significados distintos. Un travesti de hombre a mujer en España es un travesti, o sea, lo que se entiende por un travesti, yo no sé cómo lo llamáis aquí, pero en el cine, por ejemplo, es el caso de películas como Tutsi o como, bueno, una serie de películas que en los años 80, que arranca en los años 80, y que son bastante populares, este tipo de figuras, este tipo de filmografía que incluye estas figuras, es algo común en el cine comercial de la década de los 80, y de ahí salto al arte contemporáneo, partiendo de un marco conceptual feminista, que tampoco tiene que ver con la historia del arte, sino más bien con la antropología feminista, y tiene que ver con retener que la categoría sexo es una categoría que estructura el arte y operar curatorialmente desde la categoría sexo. Entonces, esto es una decisión que te ubica en el campo de trabajo y que, por lo tanto, es bastante normal que desde una perspectiva feminista entiendas que tanto el arte como la sociedad civil forman parte del mismo contexto social, político, económico, etc. Entonces, yo creo que la estrategia del manifiesto ARCO 2005 tiene que ver
con el interés de ciertas de ciertos agentes dentro del campo del arte y de cierto contexto político en aquel momento en el Estado español de impulsar lo que se entendía como perspectiva de género y de hacer algo porque las cifras eran realmente desoladoras. Yo no sé cuál es la situación en Costa Rica, pero las colecciones de arte contemporáneo, por ejemplo, en el Reina Sofía de Madrid, la última cifra, no sé si o no, era el 8% de las... en la colección solo hay un 8% de mujeres artistas. O sea, estamos hablando de... Las mejores cifras suelen ser algo así como el 20%. En las colecciones de arte contemporáneo, no estoy hablando de arte moderno ni de arte... De arte contemporáneo, las mejores cifras hablan del 20%, que son muy, muy pocos y escasos ejemplos, ¿no? Y claro, yo creo que es que en pleno siglo XXI esta situación es insostenible. Entonces, yo creo que el Manifiesto Arco 2005 surge de esta red feminista en la que estamos gente trabajando en el arte, gente en otros ámbitos y de apoyo, y luego efectivamente trasciende lo que es el campo artístico porque una de las ponentes pertenece al Partido Socialista y lo presenta ya directamente bueno, pues como un elemento a tener en cuenta dentro de del borrador que estaba redactando la Ley de Igualdad, porque parece ser que no tenían muy claro qué decir en los ámbitos del arte y de la cultura contemporánea y del arte contemporáneo en concreto. Entonces me llamaron del gobierno que estaba en aquel momento preparando el borrador, les mandamos el manifiesto Arco 2005 y el artículo 26 recoge bastante bien, por lo menos el espíritu. Pero como decía, el problema al final luego es este, o sea, tiene carácter recomendatorio. La Ley de Igualdad en España que está, bueno, se aprueba en 2007, claro, con un carácter recomendatorio no puedes ir a un juzgado a poner una denuncia a un museo porque solamente tiene en su programación un 7% de mujeres artistas, porque no tienes un aval legal para hacerlo. Pero sí que a partir de ahí se crea un clima social que yo creo que es que, bueno, que tiene una repercusión y que al día de hoy todavía se están reproduciendo diferentes grupos de feministas dentro del campo del arte que están, por ejemplo, tomando como bandera esta cuestión en concreto, la aplicación del artículo 26 de la Ley de Igualdad para intentar que los museos y los centros de arte de titularidad pública, que en el caso del Estado español son, pues yo te diría que el 95%, tengan en cuenta que tanto en la adquisición de obras, lo que es el museo, un museo es la colección, como la programación que hacen esos museos y centros de arte, por lo menos tienen que tener en cuenta que estamos en una sociedad compuesta por hombres y mujeres y que no podemos seguir manteniendo estas cifras de como te decía, como en el mejor de los casos del 20%. Entonces hay que hacer una serie de no sé, la presión que están haciendo los diferentes grupos, yo creo que en concreto alrededor del artículo 26 es acertada, porque tienes un marco legal que, bueno, pues que... De hecho, sonroja y crea bastante malestar entre los directores, que generalmente suelen ser hombres, de los centros. Vamos a ver en qué acaba la cosa, pero es, no sé, todo un contexto político que trasciende lo que es el campo del arte. Luego me decías, el contexto español, en el momento, o sea, el contexto político con el nuevo gobierno de ultraderecha en el Estado español. la situación es tan impresionante que es difícil en tiempo real hacer una valoración pues profunda, seria, pero no sé, me da la impresión que la conflictividad en España, la conflictividad social es cada vez mayor, me da la impresión que es insostenible. Entonces no sé en qué va a acabar, pero desde luego hay una reacción ciudadana de muy importante. Entonces vamos a ver qué pasa. Y en el arte, en el campo del arte, en los últimos 15 años, en el campo del arte en España, el campo del arte, mejor dicho, se ha constituido como un espacio de debate de ideas que aparentemente trascienden lo que es únicamente el arte, sobre, por ejemplo, la perspectiva feminista, la perspectiva queer. Dentro del espacio del arte han tenido uno de los nichos de espacios de actividad, de debate más importantes. Así que hay una relación entre lo político y lo artístico, ¿no? Por lo menos
en los últimos 15 años en el Estado español. Bueno, antes de pasar el micrófono, solo para que también entre en contexto de por qué estos temas y estos debates nos interesan desde teórica. Teórica, si conocen cómo se escribe, tiene tres significados simultáneos, que se refiere a la teoría, la ética y tica, que su fundadora, Virginia Pérez Ratón, quienes no la conocieron, cuando la funda tiene como un interés en sí muy simultáneo a varias de las preocupaciones que tiene, que nos trajo hoy Arakis, y hay tanto publicaciones como exposiciones que están directamente dirigidas a investigar la producción de artistas mujeres en Centroamérica. Hay publicaciones, recientemente, el año pasado, se lanzó un DVD que lo pueden comprar en Teorética, entrevistando a cinco artistas, mujeres en Centroamérica, trabajando con proyectos muy interesantes, y la publicación es más histórica, trayendo artistas como Emilia Prieto, que de los años 30, que fue la que te comenté anoche, y creo que es como un interés en sí, de no solamente nuevo, en el caso de Teorética, trabajar en términos como curatoriales o de publicación e investigación, sino creo que algo muy interesante que trajo Arakis es cómo esas ideas pueden insertarse, ¿no?, en policy, ¿no?, en crear políticas, más allá de ser político dentro de la curaduría. ¿Quién tiene comentarios y preguntas? Doña Sandra. No sean tan tímidos. O como dice la directora de cine, ¿no?, del Festival de Cine, dicen que no sean tan ticos. Acá. A ver. Digamos que… No, está bien así. Es por el… por la grabación. No, pensaba yo preguntarle, cuando lo vi hoy, me recordé cuando en los 70 yo viví, cuando en los 70 yo viví en Londres, cuando lo vi a usted hoy, me recordé de Rocky Horror Show. Pero las reminiscencias punk eran muy fuertes. De hecho, había en lo que quedaba del cine de ese carácter, God Save the Queen, ¿verdad? Una pérdida total de los valores tradicionales, ¿verdad? Se amaba y se mataba y se tiraba la manta en un saco al río. Era una cultura, además, con reminiscencias vampirescas impresionantes, que tienen connotaciones simbólicas. Digamos, por ejemplo, Drácula con Terence Stamp, ¿verdad?, en Shaftesbury, ese tipo de cosas. Saló en Chelsea, ¿verdad?, de Pasolini, para dar el contexto de cómo era en los 70. Pero una cosa que le iba a decir es que me parece interesante, yo vivo en Barcelona, para posgrado, sí. Entonces recuerdo que una cosa que me impresionó muchísimo al pasar desde Inglaterra, donde todas esas cosas parecen así como tan normales en el contexto londinense, en España, cuando llegué por primera vez, primero en una primavera de visita, antes de ir a vivir, recuerdo que una cosa que me impresionó particularmente era que se estaba en la etapa como del destape, había sido muy represivo, y entonces era muy notorio, ya cuando yo pasé a vivir, iba a la Rambla y todo eso, a mí impresionaba el deseo, lo carnavalesco de liberación, particularmente de los hombres, ¿verdad?, de disfrazarse de mujer y tal, y esta cosa, la pornografía en todos los lugares, y… Pero había algo como que es lo que le quería preguntar. Si usted nos puede explicar dentro de ese contexto de la temática del fascismo en España, ¿verdad? Si usted nos puede explicar cómo empata este tema. Es decir, ¿tiene algún sentido hablar de la parte feminista? Porque, digamos, mi edad, imagínense que yo tenía como unos, estaba en los 30 cuando viví en Londres. Y yo recuerdo a la señora Nocklin, imagínense que era el libro obligado de mi curso, que yo todavía enseño.
y ella, como usted sabe, mujer y poder era fundamental, ¿verdad? Usted acaba de decir que ya pues se le ve algo obsoleta y ha citado a discípulas, etcétera. Me hubiera gustado como que usted se refiriera un poco, digamos, a la situación que ya se percibe en Europa, sobre todo en el área de Rusia, ¿verdad? Ya sabemos que la represión es mayor. Sí, que nos establezca una relación, tal vez en ese conocimiento que usted tiene tan profundo, siendo una persona del área de cine, de ese contexto que ya parece común, tal vez no tanto como del tema de lo femenino, sino también de la diversidad de la sexualidad y de cómo se reprime. Entonces me interesaría, Rusia es Sochi, pero también son las niñas que cantan, que protestan, ¿verdad?, en todos los lugares. Entonces quería saber si en España, que pues obviamente es particularmente más retardada, entre comillas, ¿verdad?, entre comillas, se puede establecer una relación de ambos temas, si tiene interés hablar de ambas cosas o no. Que usted me le a, ver. A ellos que no vivieron en Londres. No sé. A ver si lo he entendido. Me estás preguntando si establezco una relación entre el punk y el feminismo y, por ejemplo, Pussy Riot hoy en día en el contexto de Rusia. O sea, un poco la pregunta es esta. Yo, de todas maneras, a ver, es que has dicho varias cosas y todas muy interesantes. El Rocky Horror Picture Show, o Saló, de Pasolini, o The Damned, de Visconti. O sea, esas películas que se veían en los cines y que estaban en los centros de arte, que los grupos de música tomaban como referencia porque se veía que era parte de su iconografía, que en centros como el ICA también se debatía sobre ellos, no son producciones feministas, son producciones de lo que se ha llamado cine de autor, bueno, algunas de ellas, ¿no?, en Europa, que son posiciones, son discursos críticos con la cultura y con el poder, lo que se llamaba la contracultura, pero no son específicamente textos feministas. Y son contemporáneos de otros textos feministas que sí se estaban produciendo desde perspectivas específicamente feministas, ¿no? Con artistas, por ejemplo, pues en esa época como Bali Export, bueno, a ambos lados del Atlántico, tienes por ejemplo a pioneras como Judy Chicago con Woman House en California, a casos como el de Nicole de Sanfol, Bali Export, Ulrike Rosenbach, Sani Bekovic en el contexto del Este, o sea, una serie de artistas que estaban haciendo producciones visuales desde perspectivas feministas y haciendo una crítica específicamente feminista sobre lo que era la imagen fílmica. Bueno, y desde luego el emblemático artículo de Laura Mulvey, ¿cómo es en castellano? Visual Pleasure Narrative Cinema, por eso como es en castellano, pero en inglés es Visual Pleasure Narrative Cinema, ¿no? La visión escópica, o sea, toda esta serie de conceptos que sí que surgen desde el feminismo de ese tiempo y que son contemporáneos con esta cultura que invocabas ahora. Pero yo que, bueno, también viví aquella época, tanto en España como luego en Londres o en Estados Unidos. Sí que se puede hablar de un germen, por ejemplo, del punk, sí que hay un germen con lo que... Hay una relación directa, por ejemplo, entre Susie o X-Ray Specs y Pussy Riot, esto está muy, o las Slits. Hay una relación entre una serie de mujeres. El punk es el movimiento cultural que por primera vez posibilita que las mujeres se incorporen al frente de una banda, o sea, no como... como jarrones, no como floreros de la foto, sino son... No es la cantante que canta las letras que ha escrito un señor y que ha compuesto un señor para que ella las interprete de una forma más o menos agradable, visual y sonora, sino que el punk, de repente, las mujeres rompen ese espacio y lo ocupan. O sea, ellas son las que cantan sus letras con sus melodías y además se visten y se arreglan como a ellas les parece que tiene que ser. Entonces, esta es la primera vez que ocurre dentro de la cultura popular en la música. Entonces, hay una, yo creo que el impacto es enorme. Y lo es enorme en las artes, tanto en el arte como en la cultura visual en general y en la musical. Y yo creo que Pussy Riot, desde luego, tiene, o sea, bebe de este movimiento y de este ímpetu. Y bebe de ese ímpetu y de Laura Mulvey y de Sani Bekovic
y de todas las artistas del arte feminista también. No sé si la pregunta era más o menos esta, ¿verdad? Sí, porque digamos siempre los historiadores del arte son muy dados a notar generalmente en ciertos países como España y en otros. Los historiadores del arte son muy dados a tratar las temáticas en relación al contraste del fascismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ves? Digamos, España es avanzadísima, ¿verdad? En unas cosas y en otras continúan persistencia de ciertas estructuras muy severas. No ves lo que está pasando en Rusia, digamos. Ya, lo que está pasando en Rusia es terrorífico. Sí, pero terrorífico de... A pesar del aspecto de modernidad, el sistema es totalitario. En el caso de España sucede lo contrario. Las estructuras están severas, pero la gente es como muy liberada, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿cuál es el punto importante respecto a este tema? ¿Cuál es? El punto importante es que un orden sociosexual de larga duración sigue reproduciéndose y la estadística es un buen reflejo para constatar este hecho. Entonces, lo que ocurre es que las mujeres siguen siendo, o sea, la presencia de mujeres es anecdótica en los museos, tanto en las programaciones como en las colecciones. Se sigue reproduciendo todo esto que denunciaban las feministas de la tercera ola, decimos en Europa, y a las americanas lo llaman second wave, porque cuentan... En Europa, gente como Amelia Valcárcel cuentan a las feministas ilustradas y las americanas empiezan a contar el feminismo con el sufragismo, o sea, sería la primera ola el sufragismo y la segunda el de los años finales de los años 60 y 70, entonces el second wave para las USA americanas y para alguna gente en Europa la primera ola del feminismo sería la ilustración, después vendría las sufragistas que sería la segunda ola y luego la tercera ola sería la del 68ista, ¿no? la de los años 60 y 70. Estas son dos cronologías que hay bastantes más dependiendo de qué punto, pero bueno, es la que, bueno, a grandes rasgos yo creo que esto ubica, ¿no? Entonces, en España el dictador muere a mediados de los 70 y se crea un fenómeno cultural, social y político sin precedentes. Entonces, son años de una gran explosión, lo que se llamó en aquel entonces la movida, que no sé si conocéis, pero pues con el cine de Almodóvar, gente como Alaska y los Pegamoides, bueno, una serie de, o Parálisis Permanente, una serie de grupos. Es una gran explosión, que, bueno, que es lo que me toca a mí vivir en la adolescencia, y que bebe o que está muy relacionada con el punk inglés. Y que además, bueno, pues está muy cerca España y Reino Unido. Y, por ejemplo, había una sala mítica en Madrid, el Rockola, por el que pasaron todos los grupos ingleses y americanos del momento. Un programa en televisión que se llamaba La Edad de Oro, que es un hito en la televisión. No sé si conocéis el programa, pero era un programa fantástico, que presentaba una historiadora de arte, Paloma Chamorro, y que pues, se puede ver, yo creo que en YouTube, no estoy seguro, pero yo creo que en YouTube se pueden ver capítulos de La Edad de Oro, o por lo menos en la página de Radio Televisión Española, que creo que es rtv.es, porque es muy, muy interesante. En ese programa se mezclaba la música popular con el arte, los cómics, la literatura, etc., ¿no? Entonces, este es un momento de eclosión en el que España, todos finales de los 70, prácticamente los 80, se dan unas condiciones que son muy productivas en el sentido de efervescencia social y ahí se opera, yo creo que un cambio en cuanto a las libertades sexuales que es constatable, que es muy notable. Y es también cuando empieza a surgir en las cronologías del feminismo español se cita el 74 como una de las primeras, 1974, como uno de los primeros encuentros en Madrid importantes ya con una de un movimiento político pues, cohesionado, bueno, pues, importante, ¿no? Entonces, todo esto, desde mi punto de vista, con esos gobiernos socialistas de Felipe González, etcétera, que luego, por otra parte, estaban aplicando políticas económicas neoliberales, y que, mira, de aquellos, ahora estamos pagando, ¿no?, el precio de ese recorrido de políticas económicas, pero hay un cambio social, yo creo que muy importante, en cuanto a los derechos
civiles, bueno, y que Zapatero, pues con la ley del matrimonio homosexual y la ley del aborto, pues yo creo que ya es cuando, o sea, bueno, pues la rúbrica, ¿no?, de una conquista, de unos hitos. Y también, bueno, el primer gobierno Zapatero, que es el primer gobierno paritario, que hay el mismo número de mujeres y hombres en el gabinete, pues son emblemas, o la foto de Carme Chacón, que fue ministra de Cultura, pasando revista, embarazada, son una serie de imágenes del pasado reciente español que son muy novedosas, que son muy frescas. La ley de igualdad, con todas sus imperfecciones, etcétera, etcétera, también es un hito, como la ley del matrimonio homosexual y otras leyes que han marcado un antes y un después en el Estado español, pero que ahora estamos viendo cómo el nuevo gobierno está poniendo en cuestión todas y cada uno de esos avances, ¿no? Las políticas de igualdad de género, por ejemplo, que han sido también impulsadas justo cuando estábamos a punto de evaluar cómo, cuál era la imagen que arrojaban esas políticas, porque ya se tenía, pues eso, pues 10, 15 años de aplicaciones de políticas de igualdad en diferentes ámbitos. Cuando estábamos a punto de evaluar para ver qué es lo que no había funcionado y hacerlo mejor, viene un gobierno que empieza a cargarla sistemáticamente. Pero ya te decía, no sé, o te decía Tintes, yo creo que estamos, es que esto es hace, llevamos 2 años de gobierno con mayoría absoluta del PP, que ha desmantelado, como decía, las políticas de igualdad. El arte y la cultura, o sea, los presupuestos han caído por los suelos. Entonces, pero ya también hay una gran contestación social, entonces yo no sabría decir hacia dónde vamos. Lo que sí que creo es que esos 35 años de evolución de la dictadura son, yo creo que, o sea, es bastante más difícil lo que algunos pensaban, que se desmoronen o que ese trabajo, que desandemos esto andado. Yo creo que hay. Y entonces, claro, se da la paradoja de, me preguntabas, ¿qué es tan avanzada España y a la vez tan antigua en otras cosas? Bueno, pues por un lado tenemos una serie de legislaciones y de políticas que yo insisto, que estábamos a punto de acometer su evaluación, y por otro lado tenemos que las cifras tampoco han cambiado tanto, ¿no? En cuanto al campo del arte y la presencia de mujeres, pues estamos en unas cifras prácticamente iguales. Entonces, evidentemente, yo era de los que pensaba que teníamos que evaluar, que había que hacer una valoración profunda y seria de qué habíamos hecho mal, porque estas cifras no estaban cambiando, ¿no? No sé si te referías a eso. A ver si hay un estudiante antes acá. No sé cuán provechoso será, pero es que mencionabas un término que no me quedó claro, el que es cuotas de sexo. No sé qué es eso dentro del contexto. Pues cuotas de sexo es, si en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Costa Rica se hacen 10 exposiciones individuales al año, aplicar las cuotas de sexo sería que 5 de esas exposiciones fueran de artistas mujeres. Eso es aplicar una cuota de sexo. Que si el presupuesto de una institución son 200 colones, 100 colones vayan para las mujeres. Eso es aplicar cuotas de sexo. Si la ley de igualdad en España tiene cláusulas que contemplen directamente, porque no me quedó claro, si tiene cláusulas que directamente contemplan el arte, sí. Y esto. El artículo 26 de la ley es el que se ocupa del arte, de la cultura y del arte contemporáneo en concreto. Y ahí es donde recomienda que las instituciones públicas tengan en cuenta la presencia de mujeres en los programas y, o sea, que ahí es donde de alguna manera dice que hay que aplicar cuotas de sexo en la administración pública española para corregir esta desigualdad histórica en el campo del arte. Y además, explícitamente remarca que el arte es un espacio muy abandonado por las políticas de igualdad, que no se ha hecho prácticamente nada y que arroja unas cifras de desigualdad aterradoras.
Araquis, una pregunta. A mí me interesaría saber, a partir de lo que propició el trabajo en Montehermoso, ¿verdad? Antes de que pasara esta situación política de regresión, ¿cómo el centro contribuyó también a la visibilización de otras propuestas artísticas que tuvieran que ver con las representaciones y los discursos de la sexualidad no normativa? Porque aquí has estado hablando precisamente sobre un enfoque hacia la igualdad o hacia la paridad en cuanto a género, pero para mí sería muy interesante saber, de cierta manera, cómo también se ha visibilizado o cómo contribuyó el centro a trabajar más bien con otras expresiones, por ejemplo, de la sexualidad en cuanto a artistas, proyectos, curadurías, etcétera. Había dos ejes centrales. Uno era la aplicación de cuotas de sexo y otro la aplicación de cuotas feministas. Y por cuotas feministas lo que entendíamos era una serie de temáticas y de perspectivas que abordaban esas temáticas que fueran otras a las hegemónicas. Por ejemplo, teníamos una serie de programas que, por ejemplo, que he citado de contraseñas, en el que se mostraba toda una serie de prácticas feministas contemporáneas, de gente muy joven, feministas, o entendiendo el feminismo en su sentido más amplio, ¿no? Feministas, queer, transfeministas, como le quiera llamar cada cual, ¿no? Y bueno, es que formaba parte, o sea, era la perspectiva feminista, formaba parte de las perspectivas críticas que informaban los temas. Por ejemplo, yo qué sé, otra de las exposiciones, por ejemplo, una de las exposiciones, que yo creo que igual te refieres más a esto, concretas, que coprodujimos con Barcelona, fue la retrospectiva de Ocaña, que no sé si conoces. Ocaña fue un travesti catalán de procedencia andaluza, que, bueno, pues yo te invito a que se escribe Ocaña, uno de los personajes de esa transición española más interesantes, desde la bueno, que ha sido reivindicado además, pues bueno, por la que yo no estoy de acuerdo, ni de acuerdo con cómo se ha apropiado la perspectiva queer el personaje Ocaña, llamándolo proto-queer, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con proto casi nada, pero porque yo creo que es un personaje muy de su tiempo, ¿no? Los años 70 en España es un caldo de cultivo para todo, o sea, lo normal era protestar, decir que estabas en contra y hacer algo epatante, ¿no? O sea, la acción tenía que ser epatante contra la norma, contra el poder. Entonces, Ocaña, evidentemente, se inscribe ahí. Cruzaba el género, el sexo y la sexualidad de una manera muy específica, no siguiendo los cánones ni siquiera anglosajones tampoco, ¿no? Bueno, ni anglosajones ni españoles, porque el canon de la travesti, por ejemplo, que imita a la gran cantante, la doble de Bette Davis, la doble de Marlene Dietrich, o sea, no iba de esto la cosa. Tenía un componente además de clase social muy importante, porque era, como te decía, de Andalucía, de una familia de clase trabajadora, entonces reivindicaba toda la cultura popular, ¿no? Y bueno, hay una serie de cuestiones. Entonces, por ejemplo, nosotros coprodujimos esta gran exposición con Barcelona, y otra serie de cosas, pero no se trataba en Montehermoso, no era tanto hacer una serie de cuestiones que llamaran la atención porque hiciéramos una exposición gay, lesbiana, transgénero, cuya, lo que sea. No, se trataba de que todas esas perspectivas políticas estuviesen en el crisol, estuviesen formando parte de lo que era el marco conceptual que operaba todo el rato. Ese era nuestro empeño, era este, ¿no? Hola, ¿me oyen bien? Sí, se oye. Bueno, es un poco complicado, voy a tratar de articular. En toda esta búsqueda de equidad de género. Sí, pero se oye, es que. Ah, okay. En esta búsqueda de equidad de género, ¿verdad? De equidad de género mediante cuotas de género. ¿Ahora sí? Sí. probando, sí. Okay.
¿Qué opinión le merece la inclusión del trabajo de mujeres artistas que tengan otros conceptos, otras rutas de investigación que no sean necesariamente las de la estética feminista? Porque a veces siento que podría generar la estética feminista una presencia que haga que el artista apueste por esta estética, vuelvo a lo mismo, para ser incluidos, ya que los espacios para mujeres son tan reducidos. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Otros intereses de investigación paralelos, importantes, trascendentes, desde la óptica de la mujer que va a permear, ¿verdad?, la forma en que se tratan esos temas, porque eso es inherente? No necesariamente, pero digamos, una mujer contemporánea, estoy hablando en este momento, de ser incluida en la misma exposición a la par de personas que tienen una voz de protesta de temas feministas igual de importantes. No sé si… A ver si te he entendido. Sí. Yo sé que hay que distinguir dos categorías, una la de mujer y otra la de feminista. Entonces, claro, cuando me decías que las mujeres, por ser mujeres, tienen una visión inherente de algo, yo estoy radicalmente en contra, porque las científicas sociales feministas, precisamente, lo que han hecho es demostrar científicamente que tanto el sexo como el género y la sexualidad son construcciones culturales que no naturales. Entonces, claro, inherente no puede ser. Entonces, hay que distinguir la categoría mujer y la categoría feminista. Yo, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo gráfico, en la formación de unas de esas asociaciones que pedían que el número de mujeres en las artes visuales fuera mayor, yo les preguntaba, ¿pero esto es una asociación de mujeres ultracatólicas antiabortistas o es una asociación de mujeres feministas? Pero claro, si era el segundo caso, yo me apuntaba, si era el primero, no me interesa nada. Entonces, claro, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y además, desde el feminismo, precisamente, la categoría mujer es la que más se ha... Por eso decía en el texto, mujeres sociales, ¿no? Que, como dice Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, claro, independientemente, las cuotas de sexo hablan de, generalmente, biología. Aunque podamos hacer una definición de mujeres de diferentes ámbitos políticos, cuestionando esa categoría biológica o lo que sea. Pero yo creo que también es importante. La marca sexual, al final, es, por ejemplo, uno de los problemas que también se detectan en el proyecto de contraseñas en Montehermoso, en el que teníamos, había un montón de artistas que desde la perspectiva queer estudiaban la construcción cultural de la feminidad, ¿no?, y de la sexualidad lesbiana, una de las sexualidades, etc. Al final, o sea, hay un problema con esta cuestión, que mujeres biológicas, que aunque ellas no se vean como nada de nada, o sea, son percibidas socialmente como mujeres, porque la marca sexual se proyecta en ese cuerpo. Entonces, yo creo que las cuotas de sexo deben tener en cuenta la biología, porque la biología es un problema social. Entonces, yo creo que es muy importante que las mujeres, sean o no feministas, tengan las mismas oportunidades. De eso estamos peleando, y además con el derecho al mal, para que sean igual de malas que el artista malísimo que está exponiendo en el museo de al lado, ¿no? Esto tiene que ver con la biología, no con la excelencia, con la biología, con la construcción que se ha hecho de biológico, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de pelear que las mujeres sean, ya te digo, antiabortistas, ultracatólicas y descendientes de Margaret Thatcher, o sea, tengan los mismos derechos que las que no. Esto, por un lado. Y por otro lado, a mí, como práctica artística, me interesa la perspectiva feminista. Esto hacías también mención a una estética feminista. Claro, para mí la estética feminista es el negro. O sea, la estética feminista, la mirada feminista, esto que se ha construido desde la práctica artística feminista, de lo que espero que hablemos algo en el taller mañana, tiene que ver con la interrupción de la mirada patriarcal. O sea, la mirada no es un acto, la mirada es poder. Entonces, interrumpir la mirada como órgano, como institución del poder,
es lo que hacen las feministas desde los años 70. Entonces, me interesa esta mirada, y eso no es una estética, es la antiestética o la iconoclasta, el detener la imagen y analizar cómo se construye la visión, el acto del propio acto de mirar es un acto social, cómo se construye la visión desde el patriarcado. Esto es lo que me interesa a mí. Para mí esto es la mirada feminista y eso es, debería de ser la estética feminista. Aquella que interrumpe la mirada patriarcal porque incluye el contexto en el que ésta se genera en la propia imagen, o por lo menos lo invoca desde una perspectiva, no sé si me estoy explicando. Pero lo que, o sea, entonces la estética feminista, ese estereotipo sobre estética feminista de arte coño, que además me interesa mucho, el Kant Art, que me interesa muchísimo, porque yo ahora, mira, acabo de comisariar la retrospectiva, una retrospectiva sobre Guerrilla Girls, pero ahora estoy co-comisariando con Marianne Hauptmann, una curator sueca, la retrospectiva de Judy Chicago, que es, bueno, pues quien directamente hizo una crítica al falocentrismo y al falogocentrismo en el arte, y tiene toda la razón. Yo soy súper fan del Kant Art, pero esta es una de las posibilidades críticas que el feminismo te ofrece para hacer una práctica artística. Es una, hay otras, ¿no? Entonces, yo estoy súper a favor del Kant Art, pero se ha creado un estereotipo sobre lo que es el Kant Art, que además es un estereotipo que es falso, porque lo que ha hecho ha sido borrar el marco conceptual que genera esa iconografía. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con los estereotipos porque son muy dañinos. Sí, comparto su opinión. Es en el momento que empieza, digamos, toda la disección de la vulva y la vagina como tema, fue muy importante, era necesario visibilizarlo, ¿verdad? Y también fue necesario la ausencia de la imagen. Volvamos al texto, volvamos a una mirada desde otro ángulo. Yo creo que todo eso es un aporte, por supuesto que sí, pero a veces me da temor o quisiera que se recombinaran un poco que volvamos a eso, que critiquemos también nuestra base feminista. ¿Cómo podemos combinar, cómo podemos crear un archipiélago de estas relaciones, ¿verdad? Volvamos a desmantelar la imagen otra vez, aunque el discurso feminista sea desestructurar la mirada. Pero no, yo estoy de acuerdo, y también en los años 90, que es la década del arte del género, también estoy de acuerdo en que hay un montón de, bueno, como pasa habitualmente en todos los campos, de gente que reproduce un discurso pues que tampoco es muy nada interesante o que no supera para nada o que no contribuye a nada al debate en cuestión. Entonces, pues el ruido a mí redundante pues tampoco me interesa. Entonces, ahí estoy de acuerdo. O sea, y esto también tiene que, y ahí también tiene, eso también es una de los factores que llevan a la construcción del estereotipo, pero no es el más importante. El importante es una reacción del patriarcado para intentar ridiculizar y eliminar esa crítica de su régimen de representación visual. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, la culpa no la tienen las artistas feministas con poco talento, no. La culpa la tiene quienes dicen que el arte feminista no es arte, ¿no? Bueno, la culpa, no sé, por hablar de algún... El jet lag es un poco, me tenéis que disculpar porque tengo la cabeza un poco... No sé ni qué hora es, pero bueno, creo que me entiende y te entiendo y estoy de acuerdo en que... Pero sobre todo lo que yo creo que es como lo del punk, ¿no? Se crea enseguida un estereotipo de lo que es el punk. No, el punk, lo interesante del punk era esa capacidad para cuestionar, ¿no? Ese motor de... Eso es lo que es interesante también del feminismo, pensar diferentes maneras de atacar el discurso hegemónico y el orden sociosexual de larga duración, ¿no? Los mecanismos de reproducción. Eso es lo que es más importante, desde mi punto de vista. Bueno, mi nombre es Jorge y quería hacer una preguntita antes de cerrar. Agradecerte mucho la presentación y sobre todo el intercambio, que ha estado muy, muy nutrido, muy, muy rico. Estaba intentando acomodar toda la información porque cuando entré te vi hablando y de pronto dije, mira, clase magistral, qué patriarcal. Y de pronto te vi vestido así, digo, qué belleza, qué maravilla. Entonces, esa contradicción me estimula muchísimo. Tú estás hablando de sexo y yo creo que lo haces con toda la intención del mundo, porque aquí hablamos de género normalmente. Sí.
son momentos diferentes, ¿verdad? Y o diría que corrientes, porque no quiero sonar tan lineal. Entonces, yo te pediría una aclaración en ese sentido para la gente que tal vez está manejando ambos conceptos. Y, porque cuotas de sexo yo también quiero todas las semanas. Pero cuando hablamos de género, en un país en donde la presidenta es mujer y la figura descollante de la última década en el arte costarricense es Virginia Pérez Ratón, que también es mujer, se vuelve interesante, ¿verdad? Yo viví en España del 78 al 82 en Madrid. Produje por casi 10 años un arte que cuestionaba este asunto de la construcción social de los géneros, ¿verdad? Y casi que tú podías ver mi arte y decir, bueno, ¿puede un hombre hacer arte feminista? Porque por ahí va la cosa. Entonces, mi pregunta para ser breves, cuando se hace esa división de 50-50, que yo entiendo que es necesaria, porque hay un crimen histórico que hay que compensar, ¿verdad? Incluso hasta podría ser más para que fuera realmente compensatorio. Hoy en día que hablamos del movimiento diversidad y hablamos de que no existen dos sexos, para usarlo como vos lo estás hablando, hablando de géneros, ¿verdad? Un hombre que haya decidido que ¿verdad? Y a veces no se decide, a veces sencillamente sucede, que quiere vivir su vida como mujer, puede llegar y pedir estar en ese 50% de la cuota de sexo para las mujeres. Esa es la pregunta. Muy bien, muchas gracias, porque bueno, sí. Has tratado en el clave. Estoy hablando de sexo y no de género, o no solo de género. O estoy hablando de sexo, de género y de sexualidad, que es un correlato que se retroalimenta, porque el sistema sexo-género que define Gail Rubin, una antropóloga feminista usa-americana, en el 75, tiene un peligro, aunque luego ella se retractó y dijo no, o sea, tiene el peligro de colocar el dato del sexo en la biología y el género en el dato de lo social. Luego ella se retractó en el 89 y dijo, evidentemente, el sexo es también una construcción social. Claro, el problema es que tendemos a olvidarnos de este hecho. Entonces, el sexo es una construcción social y gender pues tiene sentido en Estados Unidos, debe tenerlo, en el Reino Unido, pero, por ejemplo, en el País Vasco, hablando en castellano, o en España, tú puedes hablar de género, el género que tienes en la nevera, que es la comida para la semana. Quiero decir, o sea, no significa lo mismo el género, ¿no? Yo digo, tengo un género estupendo esta semana, pues tengo unas lechugas de pollo fantásticas. Claro, o sea, la traducción no siempre funciona. Cada cultura, o sea, las categorías de pensamiento son muy importantes y el género tiene muchos problemas en los ámbitos latinos. Y no lo digo yo, como lo decía en la ponencia, lo dicen un montón de teóricas feministas no anglosajonas, pues francesas, italianas, españolas, vascas, como la propia Lourdes Méndez. Entonces, las teóricas feministas reorientan las investigaciones del sistema sexo-género al sexo y la sexualidad precisamente por este hecho. Porque, para hacerle otra broma, pero que es muy gráfica y que se entiende muy bien, mira, yo puedo hacer una performance de género y pintarme un bigote, pero mi marido me va a pegar igual, ¿no? Por mucho que te pongas un bigote y una performance drag king, te va a dar una paliza, ¿no? O sea, esta manera tan grosera de poner de manifiesto lo que es la marca sexual, esto tiene unas consecuencias políticas bestiales. Y no, yo estoy súper a favor de la visibilidad que a través del género se ha hecho del hecho de que el género es una construcción social. Esto, la verdad es que no ha tenido nunca, quizás, esta difusión, ¿no?, como en los últimos años, pero el peligro de el peligro que tenemos al centrarnos únicamente en el género es olvidar el sexo. Y entonces, la pregunta que tú me hacías, bueno, había otras cosas más, ¿no? Otra cosa, te decías que, claro, que el personaje de Virginia o la presidenta, bueno, pero a mí no es, o sea, son indicadores que me parecen interesantes en el nivel simbólico, pero vamos a hablar de economía. ¿Quién tiene el dinero en Costa Rica? ¿También las mujeres o lo tienen los hombres? ¿Quiénes son las pobres en este país? ¿Los hombres o las mujeres? O sea, esos son los datos que yo creo que son los ¿cuántas artistas, qué precios tienen ellas, qué precios tienen ellos en el mercado? ¿Cuántas acceden al mercado? ¿Qué precios tienen en ese mercado? Esas son las preguntas. ¿Cuántas
tienen, cuántas pueden tener una carrera más allá de no sé qué edad. O sea, todas estas cuestiones son las serias, ¿no? Las que, por las que puedes hacer una valoración real. Entonces, claro, que tú tengas a Margaret Thatcher, a Condoleezza Rice, Angela Merkel, o perdón, pero no conozco el nombre de la presidenta de Costa Rica, por la cual tengo un absoluto respeto, y además sin conocerla, claro. Entonces, pues claro, esto no significa nada. O sea, que sea una señora, pues, y además, como decía, ¿no? Ya decía Amelia Valcárcel, incluso en el que todas estas políticas que he citado, ninguna es de mi gusto, de mi agrado, pero tienen todo el derecho a estar allí, ¿no? ¿Por qué no? Si han estado, si están ellos igual. Pues es lo que dice, lo que explicaba en el 80 Amelia Valcárcel, del derecho al mal, el derecho a no ser excelente. Eso es la igualdad. Ser igual de idiota que el que tienes enfrente. Entonces, y luego también, pero hay una cosa en lo que estás diciendo, o sea, tendemos a cargar en las feministas toda la carga de todo. O sea, la señora esta, que es presidenta de Costa Rica, bastante tiene con ser presidenta y con lo que le toque, que supongo que serán muchas y cuestiones muy graves que solucionar. Claro, pero tampoco vamos a poner encima de sus hombros todo el, o sea, la presión de que ella tenga que salvar el planeta. Pues no. No, es una, esa labor es una labor de grupo, de todas, y la culpa no la tiene ella. Que ella no lo esté haciendo bien, le criticaremos. Pero, o sea, no es su misión salvar el mundo. O no deberíamos exigirle que por ser mujer tenga que ser encima, pues ya está, pues la superwoman, o sea, ama de casa, tener una profesión divina, y encima ser presidenta. Y encima ser presidenta feminista. Pues claro, me parece demasiada presión para un ser humano. Y ahí lo que estamos... No, me parece que lo que estamos poniendo de relieve pues es esta idea de decir, no, las feministas están haciendo lo que pueden como todo el mundo. Y es, ya está, la otra cuestión que era importante también que decías. El feminismo no es una cosa de mujeres. El feminismo es una cuestión política. O sea, el feminismo lo que persigue es que no haya diferencia sexual o que esa diferencia sexual no se traduzca primero, que no, bueno, a ver si no me lío con las palabras, pero lo que persigue es que no haya desigualdad por razón de sexo, de género, sexual, raza, clase, diferentes tipos de feminismos, ¿no? Pero, o sea, esto, y de hecho hay un montón de hombres insignes en el feminismo, desde uno de los primeros textos feministas es de un señor francés, que a ver, François Poulain de la Barre, en 1676, de la Vindicación, o sea, en la Ilustración hay un montón de ilustrados señores, y luego más tarde John Stuart Mill, por ejemplo. O sea, hay una serie de hombres en el feminismo que sin ser ni gays ni transgénero han entendido que es una cuestión política, de justicia social. O sea, el feminismo compete a hombres y a mujeres y al resto de definiciones que quiera plantarse cada ser humano, ¿no? Tiene que ver con eliminar la diferencia de sexo como con las consecuencias sociales de cómo se construye la diferencia sexual, con los hombres arriba y las mujeres debajo, subordinadas. Gracias, Araquis, te queríamos agradecer y un aplauso para ti. Y agradecerles a ustedes por participar de esta actividad, que nos acompañen a las demás actividades. Tenemos un Facebook que se pueden meter y les llega toda la información, y también nos pueden escribir a comunicacion@teoretica.org para que les lleguen todas las comunicaciones por mail. El miércoles tenemos una inauguración para que nos acompañen, y a Eric de nuevo muchas gracias. Espero que podamos de nuevo hacer este tipo de actividades acá. Muchas gracias.